que es nuestro y podemos darle uso. Y ese uso es el que legitima que no haya rejas. Y es el que legitima que la reja no se cierre. El simple hecho de que es público y queremos usarlo. Pasa de ser público a ser privado, porque yo tengo la llave. O sea que entra la gente que yo quiero, a la hora que yo quiero y cuando yo quiero. El punto que por ahí hay que poner el volante es tratar de hacer que la gente revalorice un lugar que es público y del Estado y que empiece a defenderlo y a pensar que en verdad puede estar ahí y no hace falta una reja. Si el parque es público, que es un espacio público, ¿por qué arrancarlo y ponerle horario? Señor Pato, se le ha terminado el horario. Acá ya no puede estar en esta laguna. ¿Y ustedes qué miran? ¡A ustedes también se le terminó el horario! Porque por fuera las rejas hay mucho peligro. Las rejas es lo único que nos protege de que nos pasen cosas horribles. Una reja por aquí, una reja por allá. Todos divididos podemos separar. ¡Afuera! ¡Ay, vamos a obedecer! ¡Vamos! ¡Afuera! ¿Puedo pasar el baño? Está cerrado. A las 6:30. Vamos a poner un techo. Tienen que abrirlo. Un techo, por las dudas. Sí. Son un parque cerrado, es ilógico. ¿Para qué lo hicieron? Gente todavía. Claro, quédense, vamos, vamos, vamos. Estamos todos acá, que se vaya a ver si se quiere ir a dormir. El parque centenario es uno solo, no hay dos parques. No hay un parque detrás de la reja y un parque del otro lado de la reja. El parque es uno solo. Las ramas están todas ahí tiradas, no las limpian, no juntan, no hacen nada. ¿Se entiende? Después te dicen, mirá, el parque está abandonado, hay una inseguridad bárbara ahí. Pero no es producto nuestro, ¿entiendes? Cuando un gobierno toma la decisión política de dejar y no hacer nada, se extiende todo lo que puede estar mal, puede estar bien o cualquier cosa. Eso también es una decisión política, no hago nada. Entonces se pudre el lugar, se pudre, yo ejecuto porque la gente me lo pide, le echo mierda y arraso con todo. Bueno, sí, esa es la política del gobierno. Bueno, hay que enfrentarse a eso. Ni agua que necesitan los niños del parque, no hay. Ni agua para verano. Verano, ni en el invierno, ni nada, nunca. Solo cuando llueve. El tipo de la luz se viene una vez cada Monte Obispo, te digo, ¿eh? Se queman dos, tres, cuatro, cuando no ves un carajo, cuando ahí falta viene cinco, ahí viene. Cambia una luz. Claro. Exactamente, a veces mismo... que venía gente a la noche y estaba eso apagado. Sí. Te tenías que ir porque si no... La pegás. Si fuera bien iluminado y todo cuidado, estaría todo bien, no pasaría nada. O una de dos. Se hizo todo un trabajo de plata, de dibujar números para después dejarlo abandonado, o hay una empresa que está cobrando por toda la totalidad del mantenimiento y solamente mantiene la mitad. Yo creo que de esta manera, a ese tipo que está queriendo hacer un proyecto del rehab, sería una manera de decirle, mira, vos gastaste plata, no lo supiste aprovechar en su momento, lo dejaste abandonado y ahora me querés venir de nuevo a decir que vas a hacer otro gasto de plata para colocar nuevamente rejas que no ayudan tampoco en nada, porque en realidad la inseguridad es el abandono social que se le dan a los distintos sectores que están en esta ciudad. No, bueno, estamos acá paseando por el parque y de repente empezamos a ver que están poniendo las rejas y bueno, obviamente a nadie le estaba gustando, pero estábamos todos del lado adentro, así que dijimos, bueno, vamos a juntarnos todos y a impedir que sigan trabajando, como que no puede ser que enrejen el parque. Cerca, tranquilo. Sí, por supuesto, aparte la idea. La gente no trabaja más por hoy. Estamos acá por una causa que en definitiva hay un montón de vecinos involucrados que están de acuerdo con que esto no suceda y de la noche a la mañana, casi en sentido literal, viene un camioncito todo preparado con rejas, todo como se puede ver allá. Es una empresa privada. Y trabajando directamente para el gobierno de la ciudad. En este caso, claro. ¿Y el mantenimiento del parque lo hacen ustedes en su totalidad? La limpieza y el mantenimiento del espacio verde, sí. O sea, que ustedes solamente mantienen de rejas para adentro. Rejas para adentro, lo que es reja para afuera, la limpieza.
cesto de basura y limpieza, barrido. Pero el enrejado, ¿el enrejado lo están colocando ustedes? Sí, lo estamos colocando nosotros, ¿lo viste? Ah, o sea, que no es solamente mantenimiento de riego y de limpieza, sino que también es el enrejado. Sí, la reja la estábamos colocando nosotros, ¿sí? Ajá. Recién me entero que hay una asamblea que hace 2 meses, hace por lo menos 3 o 4 años, que anualmente se hace lo que se llama el presupuesto participativo. Y hacen, proponen qué es lo que quieren hacer con un pedazo de la plata que le corresponde a la comunidad. Los últimos 3 o 4 años, no te puedo decir con exactitud, pero seguro 3, la gente pidió rejas en el parque. O sea que no es una cosa que nosotros se nos ocurrió. ¿Hay registro de eso? ¿Eh? ¿Hay registro? Sí, seguro. No. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Podría entrar la saca? Ahora no, porque ya te digo, estamos en un momento de caos, imagínate. Está todo en caja, así que yo ahora sí. No lo tengo, ¿no? Pero vos, me celebro que estés acá, sos un asiduo concurrente a los presupuestos participativos. ¿Cuántas veces pidieron la reja del parque? Nunca se ve el presupuesto participativo de la reja. ¿Cómo no? Yo estuve nunca. Nunca salió el presupuesto participativo de la reja. Yo no quiero la reja. O sea, esto acaba de prender fuego toda tu historia, básicamente. Porque ahí se una decisión. Y vos pruebas no tenés, decís que están archivadas en una caja, no sabes dónde. A la cual no tenés acceso, porque andás a ver qué pasó. ¿Cuál es el mecanismo de convocatoria de los vecinos? ¿Qué tan público? ¿Qué tan público es? Porque a mí nunca me invitaron. Él es vecino, tampoco lo invitaron. Yo tampoco, ustedes nunca me invitaron. Ustedes se reunían los años. Porque si vas al Parque Centenario te hubiéramos invitado. Estamos todos los fines de semana. Hay banderas enormes. Invitando a la gente. ¿Creen que nosotros no vamos? No, chicos, vamos. Alicia. Lo que pasa es que vienen a decir. Y esto está esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar en concreto el tema de las rejas. Y vamos a hablar en concreto la actividad laboral de estos muchachos, si van a seguir o no van a seguir. Voy a intentar solucionártelo, ¿está bien? Para eso me tengo que juntar con gente. Yo tengo una agenda, en este momento tengo 2 reuniones más, y la otra gente también tiene agenda. Bien. Se va a convertir en agenda. Se va a convertir, o sea, lo van a tener que poner. Se va fuera de todo lo que puede ser. Opiniones personales y demás, vinimos a buscar una respuesta en concreto. Cualquier cosa que yo te digo con una mano en el corazón, salada. Que vaya hablando. Balance de, bueno, lo que fue este fin de semana. Como el gobierno hizo una medida tan drástica de venir y ponerla, me parece que está bien que el pueblo también diga, bueno, venimos y la sacamos. Estaríamos casi 11.000 firmas. Habría que sentarse y contarlas. No solo no queremos que pongan el vallado perimetral, sino también no queremos que estén esas rejas, no queremos que cierren la puerta. Entonces, el acampe sí tiene sentido para seguir garantizando que esa puerta esté abierta. ¿Estamos de acuerdo con el acampe? ¿Votamos a favor? ¡Vamos! A favor. ¡Vamos!
lo que tenemos que hacer es llenarlo de actividades ese acampe. O sea, apropiarnos de lo que es el parque y darle algún sentido. Se habló de hacer huertas, se habló de mejorar el espacio. No sé, hay muchas propuestas, eso se va a ir charlando. ¿Vienen a colaborar con la huerta? No, no, ¿o no, vienen a construir una huerta? No, no, no. A ver la huerta, a ver esta huerta. Ajá. ¿En qué condiciones está? Ah, bueno. ¿El asesoramiento lo dan ustedes? No. ¿Para hacer una huerta? No, no. Colaboramos con el gobierno de la ciudad, nada más. Ah, colaboran. ¿Y para ver si está? Somos inspectores, nada más. ¿Y para ver si está en condiciones, esas cosas? O si hay que sacarla. ¿Y hay personas que de repente conozcan así con el tema de huerta y eso? O sea, como para saber si una huerta la tienen que sacar o no, o es una decisión solamente... Hay directivas del gobierno que decide si se hace o no se hace. Ah. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y con lo...? Sí, queríamos saber qué estaba pasando acá. Después hablamos, ahora no puedo hablar. ¿Por qué? Porque estoy en un procedimiento. Ah, pero el procedimiento, ¿por qué es? ¿Quizás un minutito que estamos hablando? Sí, queríamos saber si ya estaban para... Bueno. ¿Pueden dejar? Sí. Ahí el señor filma de una manera muy sospechosa, es llamativo. Me sacó a mí 20 fotos así en la cara, de frente, de costado y de espalda. Y vos le podés preguntar, porque a mí realmente me da miedo. Hoy, habiendo un desaparecido más, a mí me da miedo que tengan fotos mías. ¿Sabés lo que era la UCEP? Sí. Bueno, ¿sabés que trabajaba para el Ministerio de Espacio Público? Y sabés que eran personas así de civil, o sea, no tenían ni identificaciones, que iban a la noche, golpeaban a la gente en situación de calle, todo eso lo sabés. Eso que estaban en el mismo ministerio que estabas vos. Escuché en la televisión. Estamos esperando la respuesta. Claro, estaba esperando la respuesta suya, señor. Que dijiste que ahora ibas a hablar con nosotros. Yo ya hablé con todos. Bueno, pero con nosotros no. Pues ya está, ya hablé con los chicos, no hay nada más que hablar. Bueno, ¿ya se van entonces? ¿De qué medio me dijiste? Somos de Movimiento TV. ¿Tenés el carnet? Para debatir este proyecto que nosotros estamos convencidos que puede cambiar sustancialmente la vida de los porteños en el uso del espacio público. Un espacio público disfrutable, donde la gente puede gozar de cada uno de sus servicios. Y acá mismo en la Ciudad de Buenos Aires, acá en Puerto Madero, funciona módulos como este tipo. En base al paradigma, un espacio para usar, un espacio para disfrutar, un espacio para gozar, para tocar. En ese espacio público, bajo ese paradigma, nosotros pensamos en esta idea ascendente, en un área de descanso, esparcimiento y servicios en el espacio público. Hoy lo que proponemos es un lugar donde estacionar las bicicletas, gratuito, público, acceso a todos. O tal vez en algún caso hasta que el Estado cubra todas estas necesidades, que tenga un alquiler mínimo. Hay otros proyectos mucho más importantes. Yo tengo derecho a ir de noche a las plazas que están enrejadas. No hay toque de queda, ni estado de sitio. ¡Muy bien! Conexión Wi-Fi, qué genial, es divino ver a un papá, porque está muy bueno ver a un papá con sus chicos en una plaza pública, trabajando en el espacio público y los hijos disfrutando el medio ambiente. Se cayó una señora con una criatura, porque no lo vio y hizo... Mirá. Y esto le puse yo, así de costado. Sí, claro. Entonces, conexión, wifi y con seguridad vamos a permitir nuevos lugares para que la gente pueda disfrutar y pueda estar con su familia. Próximamente esas antenas que son para distribución de wifi gratis están instaladas hace meses, tienen todo el cable ahí juntado que todavía no se hizo la conexión, pero la inversión ya está hecha hace por lo menos 5 meses. Esta punta es peligrosa si se llega a caer un chico, acá en el fin de semana juegan chicos. Del otro lado están los cables. Y se está pudriendo todo. Tiene cámara de seguridad. Reposeras. Acá existieron gestiones a rango que dieron excelente resultado, ¿no? Buenos Aires Plaza es una de esas. Es un lugar disfrutable, es hacer del espacio público un lugar para todos. Y la verdad que está bueno también que en algunos espacios públicos esto se repita. Y Casa Reposeras, Casa Reposeras. No necesitamos un banquito, ni una reposera, ni un bar.
para el bar, cuando quiero estar en un bar, voy al bar, cuando quiero estar en la plaza, al aire libre, en un banco, con mi madre, y mis amigos, y mi perro, y mis hijos, voy a la plaza. Me siento muy mal estar acá por 30 veces hablando de lo mismo. Esto es una literatura autista. Y no solamente esto, sino que existen estos juegos de agua, donde los chicos corren en verano en forma gratuita entre el agua y pueden disfrutar de la hidratación, silencio, de refrescarse de forma gratuita. Queremos una plaza para todos, pero para todos y todas en serio. Se está acercando la primavera y va subiendo la temperatura y esto ya está lleno de moscas, todo podrido, un poco infeccioso. Con agua que recordemos está viniendo del Hospital Veterinario Pasteur. Estación de vida saludable. Cada vez más los porteños hacemos actividades físicas, queda claro. Cada vez hacemos y cada vez nos gusta más hacerlo al aire libre. Y más cuando vienen estos días que son espectaculares. Queremos disfrutarlo. Vamos a implementar también nuevos gimnasios al aire libre. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer gimnasia pagando? Si lo podemos hacer en los espacios públicos en forma gratuita, podemos hacer aeróbico y podemos hacer gimnasia. Maderas, acá ya no queda ninguna madera. Ninguna madera, tanto roto y no está, hay un mantenimiento. Está todo oxidado a la vista. Acá se puede caer un chico y cortarse. Lo mismo acá también, como del otro lado. Puntas cortantes, oxidadas a la vista. Hay locales en alquiler que los pueden poner para hacer los baños, para hacer la guardería de bicicleta, las estaciones de gimnasia, todo lo que quieran hacer. Enfrente de las plazas, no en las plazas. En esa plaza de Papo estaba toda la gente tomando mate y esperando un acontecimiento importante, que era reponer el ombú que este gobierno no cuidó y que se murió. Señores, bajen a las plazas, vean lo que está pasando, porque ustedes están en otra realidad que no es la nuestra. No era este solo, era este y aquel y había otro más allá. Habían tres árboles. Eran árboles nuevitos, eran como este árbol. Nos sacaste toda la sombra del canil. ¿Qué mierda hacemos nosotros en verano? No tenemos sombra, no tenemos agua. Los árboles están cercenados, están cortados directamente del brazo, totalmente sacados. Y eso obviamente se está llevando a cabo para recaudar justamente más, porque si obviamente sacamos los árboles de raíces, ya está, lo sacamos una vena y que hacer un mantenimiento previo ni nada por el estilo. Claro, también con esto ocurre lo mismo. Tengamos en cuenta que hay gente que cobra por peso de árbol talado que transporta. El transporte, claro, se cobra por el peso. La gente no se da cuenta porque te sacan 8 árboles por barrio. Tiene que servir para negocios. Esa es la visión del macrismo de las partes y los plazas de la ciudad. Pero es así. Acá se blanquean los negocios que lleva adelante el Ejecutivo. Y antes de estar representados en el Parlamento, este Parlamento, los ciudadanos estamos representados por el tipo de ciudad que queremos, en la que paseamos y parlamentamos. Por favor, señores, presenten cosas para recuperar espacio público, no para entregar espacio público. Pero basta de ocupar. Las plazas no tienen agua, los bebederos, no hay ni un lugar donde tomar agua potable. Entonces, esta es la excusa. Tengo la excusa, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? Tercerizando. ¿Cómo lo voy a resolver? Poniendo rejas. Entonces, a ver, me parece que este, no sé si también, me parece que las comunas es el lugar, y este también es el lugar donde tenemos que venir a decir basta. Basta de rejas, basta de bares y sea el espacio público. Eso es lo que queríamos decir. Lo que está pasando es que la gente de Espacios Verdes tiene directiva de limpiar una huerta que aparentemente hicieron esta gente que está ocupando el predio. Acá no se trata de ningún tipo de desalojo. Simplemente limpiar esa especie de huerta que hicieron ahí, retirar unos palos y demás, porque se consideran que es inseguro para las visitas que tiene el parque, ¿no es cierto? ¿Los chicos te parece inseguro con todas las cosas inseguras que hay acá en el parque? Por los chicos y demás, se ve que, bueno, ellos quieren mantener una limpieza, uno tiene que tener
una cierta presencia, ¿no es cierto?, los espacios públicos de la ciudad, y bueno, por eso lo consideran que es un mantenimiento que tienen que realizar. Ayúdenlo, ayúdenlo. Ayúdenlo. Vamos, dejalo. Levanta allá, acá, donde están los espacios verdes, que levanten eso, dale. Ya está creciendo los zapallitos. 10 días. Vallito banco. Bueno, vení, Víctor, trae los pibes. Mujeres desaparecidas por todos lados y la policía levantando una huerta comunitaria. Qué lindo, ¿eh? Qué ejemplo. Yo estoy simplemente para resguardar la seguridad de ambos lados, ¿no es cierto? Que no suceda nada en este inconveniente, nada más. ¿Eh? Por favor, hasta luego. De ambos lados, no, está de un solo lado, señor, no diga de ambos lados. Estamos todos. ¿Ya está? La gente de Espacio Verde dijo que había finalizado. Buenísimo. Estaba comunicando el final. ¿Se van? Sí, ya rompieron la huerta igual acá. Bueno, pero la tierra ya había y se puede. Sí, vamos a ver 20 huertas más, porque la gente necesita huerta para comer. No rejas para que nos separen o no dejen nada.